Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más. Este es un noticia más sobre el mundo de Pokémon. Seguro que el audio está va a oír fatal, me lo vais a decir, pero bueno, da igual. Estoy ahora mismo en la calle, mientras que estoy dando un paseo, digo, va, voy a ponerme a grabar. Como me sé más o menos lo que va a salir en esta nueva actualización de Pokémon GO, pues entonces, bueno, os lo explico un poquito, ¿vale? Este es un vídeo un poco más random, y sin tenerlo tan preparado como suelo tener los demás, pero bueno, es lo que tiene. También me oiréis un poco raros, sigo estando un poco constipada, no tanto como antes, pero bueno, un poquito. Y bueno, si me oís un poquito que voy rápida o alterada, ya sabéis que he conducido otro par de coches hoy, así que bueno, es lo que tiene. En este vídeo os quiero traer un poquito lo que viene siendo la próxima actualización de Pokémon GO, lo que viene a salir, las nuevas cositas que vienen en la, vamos, lo que vienen a actualizar, porque actualizan Pokémon GO y qué es lo que van a tener en esa nueva actualización. Van a tener unas metas, depende de las capturas, ¿vale? Es decir, como logros, más medallitas de esas. Y luego aparte de eso también tenemos una nueva actualización de los gimnasios de Pokémon GO, que bueno, vamos primero con lo de las metas y luego ya vamos con lo de Pokémon GO. Niantic nos acaba de anunciar ya que va a haber una próxima actualización. No se sabe todavía si va a ser hoy mismo ya, o mañana, o la próxima semana, no se sabe, pero bueno, la próxima actualización se añaden estas dos nuevas cositas, como estáis viendo en la imagen, que están súper chulas. En esta actualización se implementará una nueva funcionalidad, llamadas metas de captura, las cuales se ganarán a medida que vayamos desbloqueando insignias, y lo que harán estas nuevas insignias, bueno, metas, por así decirlo, metas de logros, se llaman así, pues lo que harán es que sea mucho más fácil capturar a los Pokémon de ese tipo específico. Es decir, podemos capturar 300 Pidgeys, que son de tipo normal y volador, que cuando vayamos a capturar luego un Pokémon, pongamos su evolución, Pidgeot, ¿vale?, que es mucho más complicada, que nos salga con 500 puntos de combate, que ya con 500 puntos de combate es bastante complicado capturarle. Entonces, en ese caso, lo mejor de ello, pues como ya tenemos esa insignia, en vez de gastarnos 30 Pokéballs, nos gastaremos 10 solo para capturar al Pidgeot, y es muchísimo más fácil. Es lo que vienen a poner estas nuevas metas. Seguirán desbloqueando. Cuantas más Pokémon que capturemos de ese mismo tipo, más posibilidad, bueno, más índice de captura, por así decirlo. Si tenemos un 10% de que se atrapara, pues ahora tendremos un 30 o un 40 o incluso un 100 y se atrapará a la primera. Que lo dudo, que se atrapa a la primera, pues bueno. Y os voy a decir un poquito los detalles que ha promocionado, que nos ha dicho la compañía, así un poquito así, que me acuerde yo, no me acuerdo todo, ¿vale? Queridos entrenadores, queremos que veáis algo que muy pronto se incorporará a Pokémon GO. Hemos añadido una nueva característica que os asegurará lograr una meta de capturas logradas cuando lleguéis, cuando ganéis nuevas insignias Pokémon. Es decir, las de Prendefuegos, la de Medium, Jardinero, etc. Eso ya las conocemos todos. Con estas nuevas metas de capturas logradas tendremos más oportunidades de capturar ese tipo de Pokémon. Como por ejemplo, conforme vayamos subiendo de nivel para recibir la insignia de Prendefuegos, pues nuestras metas de capturas logradas por capturar Pokémon tipo fuego como Charmander o Vulpix y bonitas, pues también aumentarán. Es decir, solo sube el índice de captura, por así decirlo. Los entrenadores pueden subir de nivel capturando muchos Pokémon del mismo tipo, y si un Pokémon tiene varios tipos, pues tus metas capturadas pues llevarán la media de las capturas por tipo de Pokémon. Por ejemplo, si Pidgey, como ya he dicho, es un Pokémon de tipo normal y volador, pues la meta que lograremos pues sería también entre la media de las dos, tanto de normal y de tipo volador. Como ya he dicho, la actualización será lanzada en la Play Store, ya sabéis que es la de Google, y la de App Store, que es la de iOS, la de Apple, que todos lo sepáis. Y no os preocupéis, que cuando salga lo que sea, pues os pondré un comentario en el vídeo, os pondré una etiqueta o lo que sea, que ellos aviso, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, vamos con la segunda parte, y es las cositas, la nueva actualización de los gimnasios en Pokémon GO. Ya quería aprovechar y pues hago un vídeo con las dos cosas. Como ya sabéis, Niantic sigue desvelando nuevos detalles de la gran actualización de Pokémon GO, y nos ha desvelado, aparte de las metas que ya has pronunciado antes, pues nos ha desvelado unos cambios para que nos sea más fácil entrenar Pokémon en los gimnasios.
os voy a leer un poquito, bueno, leer, así me acuerdo yo un poquito de lo que viene siendo el comunicado que nos ha dicho Niantic. Queridos entrenadores, eso sí que me acuerdo porque es lo que dicen todos al principio, es como si fuera una carta más bien. Conforme vayan mejorando Pokémon GO, también es mejorar la experiencia de los entrenadores en los gimnasios en todos los niveles. Entonces, la próxima versión, es decir, en la última actualización de Pokémon GO, al entrenar en un gimnasio aliado, los entrenadores podremos llevar un equipo de 6 Pokémon para librar batallas en vez de solo uno. Además, podremos ajustarnos temporalmente el PC del Pokémon contra el que estemos entrenando a un nivel más bajo durante las sesiones de entrenamiento para que se adapte mejor a las habilidades de batalla de nuestros Pokémon. Ahora, sea cual sea tu nivel, podemos influir en el gimnasio de nuestro equipo. Ya sabéis, también podemos caminar con nuestro compañero Pokémon hasta el punto también de referencia más cerca y demostrarle al líder de tu equipo que puedes presentar batalla junto a los mejores. Como ya he dicho, se espera que la próxima actualización esté ya, puede que sea mismo hoy o directamente sea directamente mañana o pasado la semana que viene, cuando sea la nueva actualización. Pero bueno, esto es lo que trae, las dos nuevas cosas que trae la actualización de Pokémon GO. Así que bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo, espero os haya gustado. Sobre todo eso, cuando ya tenga no sepa exactamente la fecha de la actualización de Pokémon GO, os la pondré en el vídeo, ya veré cómo os la pongo, lo que sea. Os aviso por Twitter o lo que sea, ya sabéis que tenéis todas mis cositas, todo Twitter, bueno, Instagram lo podéis ver desde Twitter, tenéis el correo electrónico y todo, lo tenéis en la cajita de descripción y también la información del canal, por si alguno quiere hablar conmigo cualquier otra cosita. Y nada más, espero que os haya gustado este mini vídeo con un poco del sonido un poco random, porque como he dicho, soy ahora mismo en el campo, que me apetecía hoy dar una vuelta. Digo, pues aprovecho, y como estoy aquí sola en el campo, digo, pues aprovecho y ya grabo pues lo que viene siendo alguna cosita, alguna noticia, sobre todo de Pokémon GO, porque acabo de ver ahora mismo lo de las nuevas actualizaciones. Os lo estoy diciendo todo de cabeza, y seguro que si os fijáis mucho en el audio, que intentaré quitarlo lo más posible, pues oye que voy andando, así que bueno, lo dejo aquí, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que sigáis disfrutando de este juego, que viene poquito a poco de mejoras, pero aún así es que es una beta y es normal que tarden tanto, porque quieren intentar perfeccionando lo más posible. Ya sabéis que todos los juegos al principio son malos y cuando van saliendo las actualizaciones pues se va mejorando, así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, sé lo que digo siempre, lo que tienes que hacer, así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!